Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más del Sefer Hilkalut, del libro de Apocalipsis. Soy la Morá Mariela Pérez Rosas, del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, hoy día nos toca una clase muy interesante, muy interesante. Y bueno, como todas las clases del Apocalipsis, que realmente estamos estudiando este libro, que es, hay que decodificarlo porque está simbólico, pero hay algo, antes de empezar, hay algo que yo quiero decirles bien, de verdad que entiendan algo, amados hermanos. Todas las cosas proféticas, no, o sea, no se puede decir con exactitud, esto es así, así, así. Estamos viendo que estamos tratando de decodificar, entendiendo que el libro de Apocalipsis, el Sefer Hilkalut, está todita encodificado en simbologías, en tipologías. Y bueno, como hemos visto ya en la introducción, le expliqué claramente, pues, de que se trata todo con el templo, con las fiestas, con la sinagoga y todo eso. Así que hoy día vamos a estudiar una clase. Pero creo que esto, de verdadmente que hay tantas teologías acerca, se la voy a poner ahorita en toda la pantalla para que ustedes vean de qué se va a tratar casi hoy día. Los 144.000 sellados. Estamos en la clase Apocalipsis clase 7. Así que como verán, pues estamos avanzando. Ya en la clase pasada hicimos el séptimo sello. Y ya vimos realmente, pues, amados hermanos, que esto no es un orden cronológico, porque en el sexto sello, cuando el cielo se enrolla, presenta todo el fin, y después viene el séptimo. Entonces, así que como nos muestra claramente en los sellos que no es algo cronológico, que continúa, que sigue todo seguido. Entonces, así que, pero bueno, vamos a empezar, y como siempre vamos a hacer la oración para el estudio del Brija Gadasha. Y sí, muchos hermanos me han pedido que le escriba, de verdad que, ay, escríbame un correo para que me hagan acordar, porque llega el tiempo de hacer los videos y ya realmente yo me olvido de poner, de poner la escritura de la oración, o sea, escribir la oración. Pero lo voy a decir despacio, porque también sé que algunos hermanos se quejan que hablo muy rápido. Amados hermanos, es bien difícil, uno tiene una manera de hablar y es difícil poder cambiar la forma de que uno tiene de hablar. Imagínense, de chica hablo así. Pero sí, lo que les puedo sugerir es si ustedes están viendo el video en YouTube tiene la opción de poder bajar la revolución, o sea, la velocidad, ¿ok? Entonces hay una velocidad menos que de la que uno habla, que es más cómodo para personas que quieren hacer las cosas suaves y quieren tener tiempo para escribir y, bueno, en fin, todo eso. Bueno, vamos a hacer la oración y, como dijo, voy a tratar de hacerla despacio para que puedan captar las palabras. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav veasher natan lanu et derech ha-yeshua b'mashiach yeshua. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos diste a nosotros el camino de salvación en Mashiach Yeshua. Amén, ve amén. Ok, entonces, vamos a poner acá, ya vieron el título. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a empezar leyendo, pues, Apocalipsis 7, que es donde se trata de los 144.000 sellados. Estamos yendo en orden, ¿sí? Estoy tratando de ir en orden de los capítulos. Pero, como verán, en la próxima clase, que vamos a tocar las trompetas, voy a enseñarles nuevamente la estructura quiasmos, o estructura quiástica, o quística, no sé cómo le llaman, para que entiendan que esto no es un orden cronológico. Así que hoy vamos a avanzar este capítulo 7, y vamos a leer todo el capítulo, y la palabra del Eterno dice: Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos. Ya nosotros sabemos que cuando habla de vientos es ruaj o rujot en plural, ¿ok? Dice, de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol que tenía un sello del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar. Mira, noten lo que está diciendo, dice, diciendo, no dañé la tierra ni el mar ni los árboles hasta que seguimos en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Por supuesto que aquí nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Por qué no dañes a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que seguimos? ¿Ok? Aquí claramente yo lo que entiendo es que la tierra, el mar y los árboles son las personas. ¿Ok? Así que eso es mi entendimiento. Pero bueno, dice. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000.
de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manashe 12.000, de la tribu de Simón o Shimeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Nosotros ya sabemos que esto está hablando ya de profético, la fiesta de Sukkot, porque sabemos que las palmas solamente se mueven, se mecen en Sukkot, así que no son estas palmas. Son el lulaf y el citro, el lulaf, generalmente que es lo que mecemos en Sukkot, dice. Y clamaban a gran voz diciendo: atribúyase la salvación a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes cayeron sobre los rostros delante del trono y adoraron a Elohim diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó: ¿quiénes son? ¿De dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono Elohim y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre, ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, de aguas de vida, y Elohim mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Ok, así que vamos a tratar de descifrar este tema, el tema de los sellados. Así que vamos a ver la siguiente. Ok, pues en toda la pantalla para que lo puedan leer conmigo. Dice: ay, esta no es. Ok, ahora sí. Mucho se ha especulado sobre la identidad de los 140.000. Pero lo que todos concuerdan es que estas personas son judías. Cuando yo hablo de todos concuerdan, estoy refiriéndome a las teologías cristianas, ¿ok? Porque ellos son los que han hecho tantos libros y tantas teologías sobre el libro de Apocalipsis y sobre todo el Brit Hadashah, en fin. La iglesia piensa, por eso viene la iglesia, piensa que son los judíos que van a venir en la fe en Mashiach y que predicarán la Besorá en los últimos días, porque la iglesia ya no está en la tierra, es decir, ha sido arrebatada. Así como verán, amados hermanos, esta es la salida de la iglesia, de la teología cristiana. Porque lógicamente ellos creen en el rapto. Aunque ya ahora últimamente veo que nadie habla del rapto. Entonces, lógicamente, si acá en el Apocalipsis está viendo que hay, que son los que son sellados, que van a ser protegidos, entonces, y habla de las tribus de Israel, entonces ellos pues dicen: son los judíos, la iglesia no está, entonces son los judíos que van a creer, esos son los sellados. Entonces, esto es lo que se enseña. Pero, ¿es esto realmente lo que Yohanan está tratando de transmitir? Vamos a seguir. Ok. Hay que recordar todo lo que hemos venido aprendiendo. Ahí está, sabemos de los siete sellos, en fin. Los sellos que se le pone a estas personas son los mismos sellos que tiene el rollo que solo el Cordero podría abrir. Aquí cuando yo les digo esto, me estoy refiriendo a esta palabra esfragués, ¿ok? En el griego, que también está en el capítulo 5, el capítulo 5 y 6, mejor dicho, el 6 de los sellos, y también lo encontramos aquí en esto, o sea, la misma palabra. Entonces vamos a recordar qué significaba estos sellos. Vamos a ir a la primera, segunda de Timoteo, 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Y Rav Shaul dice: sin embargo, el fundamento de Elohim se mantiene firme, teniendo este sello. Miren, conoció el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, dice, todo el que pronuncia el nombre del Señor. Así que estamos viendo acá, este es el sello. ¿Qué es el sello? Es lo que dice que conoce el Señor, o sea, hay intimidad, el Señor conoce a estos que están sellados, ¿ok? Que son suyos. Y lógicamente, bueno, dice que apártese de iniquidad. Después vamos a leer Apocalipsis 5:1. Que es donde dije que está la misma palabra para recordar, y dice: y vi en la diestra de que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Así que este sello que tiene el rollo es el mismo sello que se le va a poner
a estos sellados. Y por último, en el capítulo 9:4 de Apocalipsis, que estamos adelantándonos un poquito, pero vamos a, de todas maneras, para ver el contexto, dice: y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba, a la tierra, de ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Elohim en la frente. ¿Ok? Ahí lo estamos viendo. Entonces ya estamos en el capítulo 9, vamos, hermanos, ya después de las trompetas. Entonces sigue hablando de estos sellos, pero también dice que no se hicieran daño a la hierba, a la tierra, a ninguna cosa verde. Entonces, ¿qué tiene que ver si no solamente los que no tienen sello? Entonces, lógicamente es una tipología, que el mar, las cosas verdes, los árboles, representan a las personas. Si no, es la única forma de poder entenderlo. Si no, imagínate cómo lo entendemos. ¿Okay? Así que vamos a ver la siguiente. Ok, ahora sí, vamos a también recordar lo que hemos venido aprendiendo y entender ahora este otro lado que enseñé yo la vez pasada. Estos sellos, amados hermanos, son las mismas escrituras, como ya vimos en la clase de los sellos. Ese rollo era la Torá, las escrituras. Quiere decir que las personas que son selladas es porque son fieles a la palabra del Eterno, es decir, los que han sido fieles a sus pactos. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos eso? Porque eso le puse ahí dos pasajes para que vean, ¿ok? Porque esta palabra, ¿cómo se llama? Lo que él refería los sellos, al rollo, es lo que sigue las escrituras, es la palabra, en el griego está la palabra biblión, que sea, o sea, lo que se ha traducido como rollo, ¿ok? Es biblión, eso es lo que aprendimos la vez pasada. Vamos a tomar ahora dos pasajes que les puse, Lucas, vamos a ir a Lucas 4:17, Mateo, me pasé de Lucas, ok, vamos a ir a Lucas. Okay. Lucas 4:17 y dice: y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. Así que estamos viendo, pues, este rollo se llama en griego biblión, que es de donde viene la palabra Biblia, las escrituras que nosotros conocemos. Así que, como estamos viendo, pues, si este rollo es la misma Biblia que está sellado, entonces, lógicamente, los que van a ser sellados con este mismo sello son los que han guardado las escrituras, los que conocen la Biblia, los que están alimentados de esa palabra viva, ¿ok? Y sobre todo, hay que ser fieles al pacto. Después le puse otro pasaje más, que está en Hebreos, o sea, Hebreos 9, 19. Hebreos 9, 19, y la palabra dice: porque habiendo sido proclamados por Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios manda, que Elohim nos manda. Ok, aquí estamos viendo, amados hermanos, que la palabra, cuando dice el rollo, que rollo es el que leyó ahí Moisés, estamos recordando Shemot 24, Éxodo 24. Cuando Moisés ha estado en el monte, ha estado escribiendo la Torá con el Eterno, baja, y lo que ha escrito ese rollo se lo escribe. Y es la Torá que fue escrita. Así como vemos, esta palabra griega, biblión, nos habla de la Torá, de las escrituras, porque las escrituras, amados hermanos, la Torá, si bien es cierto, se le conoce como Humash en hebreo, que es Pentateuco, que es un traducido en Pentateuco, o sea, los cinco libros, pero sabemos que Torá significa instrucción, por lo que Torá puede abarcar toda la Biblia, toda la instrucción del Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok, seguimos. A ver la siguiente. Ok, ahora sí vamos a hacer una pregunta a esto. ¿Quiénes son los 144.000? ¿Son judíos o no? Ok, esto es lo que yo, lo que voy a enseñar es lo que yo pienso, ¿ok? Así que entienda que ustedes pueden tener su propia deducción, pero esa es la mía, ¿ok? Yo les voy a compartir. Dice: para empezar, yo, Mariela, no creo que se trate de judíos, ya que el mismo capítulo nos dice que son una multitud de todas las naciones, pueblos y lenguas. Estas personas son israelitas. Pero no solamente por eso, sino que vemos que también que dice los sellados de Judá. Entonces no pueden ser judíos, porque ya te está hablando de todas las tribus. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de todas las tribus, se trata de Israel, ¿ok? Israel. Pero ¿quién es Israel? Ok, vamos a ver el primero. Lucas 1:16. Lucas 1:16. Y la palabra dice: convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Elohim de ellos. ¿Ok? Esa es la profecía de Yohanán, que acuérdense que él fue mandado como
precursor del Mashiach, entonces él también iba a hacer esto. Así que dice a todo de Israel. Entonces sí sabemos que se trata del Israel del primer siglo, del pueblo judío Israel o la nación de Judea, como se le conocía ahí en ese tiempo. Pero ahora vamos a ir a Hechos 5:31. Vamos a ir a Hechos 5:31. Y la palabra dice: a este exaltó Elohim con su diestra como príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es lo mismo, está hablando de Israel del primer siglo. Ahora vamos a Romanos. Romanos nos va a aclarar un poquito más quiénes más están incluidos en esto que habla de Israel. Romanos 9, 24, 26. Y la palabra dice: a los cuales también llamó. Dice a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también Oseas dice: y amaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y sucederá que en el lugar donde fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Elohim viviente. Entonces ya sabemos, amados hermanos, que Rab Shaul lo explica en Efesios. Ustedes antes, los gentiles, que no tenían pacto, ni estaban con fuera de Elohim, sin los pactos, sin Dios, sin esperanza, sin nada, ahora, por la fe en Mashiach, han sido injertados a la nación de Israel. Así que la nación de Israel incluye a los que han venido a la fe a través del Mashiach. Son injertados, ¿ok? Pertenecen, son co-ciudadanos de los santos. Así que estamos viendo que estos sellados van a ser Israel, ¿ok? Israel. Vamos a ir tratando de descifrar un poquito más. Ok. Lo primero que vemos también, esto es lo que hay que notar aquí, les quise poner este pasaje porque dice que vemos que son siervos. Entonces, cuando hablamos de siervos, esos son los que están viviendo como talmidín de Yeshua. Como talmidín quiere decir discípulos, amados hermanos. Discípulos, ¿ok? Y el discípulo tiene que tener disciplina. La disciplina es someterse a la Torah. Acá la palabra griega usa para dulos, ¿ok? Esta misma que vemos acá en Apocalipsis. Y escogí otros dos pasajes para que vean esta misma palabra en otro pasaje que se presenta. En Mateo, Matityahu, Mateo 25, 14, y dice: porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Esto es la mashal de los talentos. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que ya desde el primer siglo que empezó a predicar las buenas nuevas, ya es a todo el mundo, al mundo entero. Y el Eterno escoge, de todo el mundo entero ha escogido siervos, personas que le sirven, sin importar si son judíos o no son judíos. Son sus siervos que tienen un propósito en esa vida, han tenido un llamado. Primera de Pedro 2, 15, 16. Vamos a ver, Primera de Pedro, donde también nuevamente encontramos esta palabra, pero vamos a ver el contexto. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 15, el 16, y dice: porque así es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Elohim. Ok, estamos viendo pues, amados hermanos, que esa es la verdad, es la vida que tenemos que llamar a todos. Y Pedro habla que el real sacerdocio, todo lo que habla Pedro dice también, en fin, todo esto de la gente que ha sido injertada, de la gente que verdaderamente tiene la fe en Mashiach y los que los sirven. Porque, amados hermanos, hay algo que tenemos que entender: Yeshua nos compró, nos compró con su sangre. O sea, quiere decir que al comprarnos hemos convertido automáticamente en sus siervos. Y el siervo sirve. Si un siervo no sirve para nada, entonces ¿qué va a ser? Desechado. Todas las meshalim o las parábolas que habla Yeshua habla de eso. De los dones, de los talentos, de los que fueron fieles, de los que no fueron fieles. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que todos tenemos un llamado. Por eso que somos el Guf HaMashiach, el cuerpo del Mesías. No todos son la boca, no todos son las manos, no todos son los pies. Cada uno tiene un llamado especial, pero hay que servir al reino. Tenemos que servir al reino. Hay muchas formas de servir. ¿En qué lo estás sirviendo tú, amado hermano o hermana? ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo? Eres un emisario, ¿ok? Un emisario de las Besorot, de las buenas nuevas. Esa es la labor que nos ha encomendado, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Ok, ahora sí, acá vamos a ver algo que creo que tristemente, bueno, en el cristianismo, como no conoce mucho la tradición judía, no se han percatado de esto. Los que están en raíces hebreas tal vez han meditado en esto y pueden haber captado esto, ¿ok? Los sellados en la frente.
Ahí está. La mayoría han pasado por alto y no se han preguntado por qué el sello está puesto en la frente. El mensaje es muy claro cuando escudriñamos las escrituras. Así que vamos a ver. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio, que nos habla de la frente. Deuteronomio 6, 6, 1 al 9. Estos pues son, miren cómo empieza. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos que Yahweh vuestro Elohim ordenó que os enseñara para que los promulgáis por obra en la tierra a la cual pasáis para ponerla, tomarla en posesión. A fin de que temas a Yahweh tu Elohim, tú con tu hijo, el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todos los estatutos y mandamientos que yo te ordeno para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, esta es Shema Israel, ¿ok? Dice, y cuidarás de hacer. Hacer como te habló Yahweh, el Elohim de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Ahora viene el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto no es fuerza, esto es meodeja, con todo lo que tienes. Meot, donde viene Meot. Meot, es con todos lo que tiene, lo que te pertenece, con todo, ¿ok? Eso es lo que dice. Estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentando en tus casas, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Frontales, frente. ¿Ok? Entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Ahora vamos a ir al capítulo 11, 18, 20. Y después le voy a enseñar de nuevo la imagen. Dice: Por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal, señal, un sello, dice, sobre vuestra mano y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte a levantarte, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus pórticos. Entonces, ahora sí, mediten en la imagen que les puse. Por eso que el pueblo judío, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene ahí además? Los tefilín, esa cajita que tiene adentro Shema, el Shema, casualmente esto que estamos leyendo ahorita. Escucha Israel, Adonai, guardar sus mandamientos, todo esto. Entonces, eso es lo que tiene que ver, ¿ok? Eso es lo que tienen que entender, que además, hermanos, Yohanan es un judío, acostumbrado a los tefilín, a la sinagoga, a las oraciones, a todas estas cosas. Y cuando está tratando de dar un mensaje de lo que es esa es su cultura, lo que ellos entienden. ¿Cuál es el sello en la frente? El sello en la frente es eso. No solamente eso, sino que tienen el sello de Dios viviente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene la cajita? Tiene la Shin, amados hermanos. Tiene la Shin del Shaddai, del Todopoderoso, ¿ok? Así que estas son las personas que están en pacto, que están siendo selladas, ¿ok? Esto es lo que tiene que ver con ese sello en la frente. Vamos a ver la siguiente. Ok, ahora vamos a tocar este tema que también es algo que, wow, vamos a leer primero y después se los voy a explicar. Ok, dice que son vírgenes y no se contaminaron con mujeres. El problema que tenemos con este pasaje es interpretarlo literalmente. Recordemos que se trata del libro de Apocalipsis y como tal está dado en un lenguaje simbólico y figurativo. Debemos entender que la mujer es símbolo de la iglesia, de la novia, ¿ok? De la esposa. Es decir, es un sistema o cuerpo religioso. Porque lógicamente, más o menos, hay que hacer una pregunta. Para empezar, ¿la mujer contamina al hombre? Y ahora yo pienso, piensen, amados hermanos, ¿ustedes creen que los judíos que se van a salvar, si es como le dice la iglesia, dice que se fueron arrebatados los que se quedan, que ustedes creen que van a haber 144 mil vírgenes, a menos que sean católicos, que supuestamente no tienen relaciones con las mujeres?
Pero ni eso, vamos, hermanos, ni siquiera ellos se salvan, como ya sabemos. Así que esto es imposible, que se trate de personas vírgenes que no hayan tenido relaciones íntimas, relaciones sexuales con una mujer. Eso es el problema que tenemos cuando nosotros tratamos de interpretar las cosas como algo literal. Y este libro no puede ser interpretado de ninguna manera, literalmente, de ninguna manera. Y como dije, esa contaminación, esa mujer, eso, ellos son vírgenes, son puros, ¿ok? ¿En qué? En lo que, en el sistema religioso, que no se han contaminado, no están practicando toda esta contaminación de esta, de este sistema religioso, vamos a decirlos, ¿cómo se dice la palabra? Sincretismo, que tiene tanta mezcla de los santos, de los paganos, en fin. Eso le puse yo el famoso pasaje de Apocalipsis 17, donde vemos que la que se le conoce como la gran ramera, y se habla, es una mujer. Entonces vamos a leerlo, dice. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Acuérdense que no, dice que es, no dañes las aguas. Entonces ya sabemos que se trata de personas, ¿ok? Dice, con la cual fornicaron los reyes de la tierra y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Y en espíritu me llevó a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tiene siete cabezas y 10 cuernos. Ya vamos a llegar a estudiar este capítulo también en más detalle. ¿Ok? Pero entonces estamos viendo que se trata de un sistema religioso. Es un sistema religioso falso, que ha hecho un secretismo, en fin. Así que estos son lo que la gente que está en este sistema, este sincretismo, es la que está contaminada. ¿Ok? Y después vamos a ver Isaías 62, Yeshayahu, que esa ya nos va a aclarar un poquito más. ¿Ok? Yo, como les digo, ustedes tienen libertad de creer o interpretar como yo se lo estoy enseñando. Esta es mi interpretación, ¿ok? Porque, como digo, pues la verdad es que estos libros proféticos, como dije, no, nadie puede decir, nadie puede saber exactamente de qué se trata. Estamos tratando de descifrarlo. Entonces, ahora estamos tratando de ver esto, ¿ok? Isaías 61, no, perdón, 62. 62.11. Le puse un pasaje, pero como este hay muchos en la escritura, ¿ok? Y ahí van a entender de lo que estoy hablando. Dice, Yahweh envía un preón hasta el confín de la tierra. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene. Mirad el premio de su victoria, lo acompaña y la recompensa, y la recompensa lo precede. Ok, acá dice la hija de Sión, pero yo creo que hay otros pasajes. Yo no me di cuenta, lo saqué de otro, es que habla la Virgen de Sion, la Virgen de Sion, ¿ok? Esa es la hija de Sion o la Virgen de Sion. Entonces, esa es la Israel fiel, la fiel que es vista como una virgen. Y ese es el problema que tenemos, amados hermanos, porque la gente, Cosma, sobre todo con el pasaje del nacimiento original de Yeshua, que ya próximamente voy a hacer una clase porque creo que ya me he visto la necesidad de poder explicar la mentalidad hebraica sobre esto, porque estoy viendo que están enseñando una cantidad ay, ¿qué puedo decirle? Ay, de falsas doctrinas, de sandeces para mí, la verdad que no tiene sentido. Una cosa es unas interpretaciones terribles, terribles sobre este nacimiento original que está comprobado por las escrituras. Así que próximamente voy a hacer esa clase. Pero la realidad es que esa palabra para virgen, Betula, no es no necesariamente es vista como una mujer que no tiene relaciones sexuales, porque como te estoy explicando, se trata de Israel, la Virgen de Sion, eso es lo que es. Entonces, estamos entendiendo que esto es el concepto, ¿ok? Es el concepto, ¿ok? Y la verdad, como le digo, mucha gente no ha meditado en este asunto, ¿ok? Así que no se trata de vírgenes porque no han tenido relaciones ni porque no, con las mujeres, ¿ok? Vamos a ver esto. En otras palabras, los sellados son siervos del Eterno, que han entendido su identidad israelita y no se han contaminado con ningún sistema religioso pagano. Ellos son los que son fieles a la Torá del Eterno, es decir, guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Ok? Entonces, acá vamos a leer varios pasajes, vamos a ir a Isaías 1, porque Isaías 8, que este es un pasaje, además, hermanos, que verdaderamente poco se enseña. ¿Ok? Y esto se trata del Mashiach. ¿Ok? Isaías, Yeshayahu, hoy estoy en Eclesiastés, Dios mío. Ok, vamos a Yeshayahu 8. Y esto es bien interesante porque miren,
Comienza el 8, después el 9 le habla del Mashiach, un hijo nos es dado, después el 11 habla de los siete espíritus de los Rujot que vienen sobre el Mashiach, así que todo eso son unos pasajes que están completamente mesiánicos. Entonces en el 8 dice, vamos a leerlo del 13, ¿ok? Vamos a leerlo del 13 donde dice, a Yahweh Sebaot santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro pavor. Él os será por santuario, pero piedra de tropiezo y roca de caída para ambas casas de Israel. Red y trampa para los habitantes de Israel, de Jerusalén. Acá cuando es la piedra de tropiezo, sabemos que Yeshua es la piedra de tropiezo, porque es la piedra angular también, pero que fue, también Pedro habla de eso, ¿ok? Dice, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, se enredarán y quedarán apresados, Entonces ya sí, sabemos que ya la piedra es Yeshua, ya vamos a ver lo que continúa diciendo. Ata el rollo, ¿ok? Ahí está, el rollo, lo que estamos viendo, biblión, ¿ok? En el griego, pero lógicamente es sefer en el hebreo, ¿ok? Dice, del testimonio, y sella la Torá entre mis discípulos. ¿Entre quiénes son? Esto se trata profético. ¿Quiénes son los talmidim, los discípulos que estamos hablando? Los siervos de Yeshua, los que han creído en él, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos? Ellos tienen atado, justo porque tienen los tefilín, ¿ok? Y lo tienen sellado la Torah, ¿ok? Esa es la clave. Estos talmidim de Yeshua tienen que tener la Torah como sello. La Torah es el sello, amados hermanos, porque es la constitución del reino, ¿ok? Así que vamos a leer otro pasaje ahora en el Brija de allá. Hechos, vamos a ir a Hechos 15, 7, 9. Y la palabra dice, después de mucha discusión se levantó Pedro y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que de los primeros días Elohim encogió de entre vosotros que los gentiles creyeran, que oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. ¿Ok? Y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Ahí está diciendo bien claramente, está incluyendo los gentiles, ¿ok? Hasta el 9 le dije. Y nada discriminó entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones, ¿ok? Así que estamos viendo, pues, amados hermanos, que se trata esto. Ellos son los mismos gentiles que han venido a creer en el Evangelio, en la Buena Nueva. Son los discípulos de Yeshua. Y por último tenemos Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. 12:7. Donde dice, estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra, hoy oh, estoy, creo que esto no, ah, 12 y 17, perdón, estoy leyendo el 7, el 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer, ¿qué mujer es esa? ¿Qué mujer? La mujer que vamos a ver en el capítulo 12, ¿ok? Y dice, y se fue a hacer guerra contra los, que la, para, bueno, para que no se queden con las dudas, es Israel, la mujer es Israel, ¿ok? Dice, y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Acá está claramente, amados hermanos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Así que estos son los discípulos verdaderos, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Ok, ¿por qué 144.000? Ahí está, les estoy poniendo la imagen para que vean. Miren lo que le puse, ¿habrá algo escondido en la gematria? Yo cuando hice esta clase, además, hermanos, pues me tuve que poner a investigar, ¿ok? Estamos viendo el malaj que está haciendo ese sello, ¿ok? Y bueno, tenemos que entender que esto es algo espiritual, además, hermanos, ¿ok? Porque es lo mismo cuando vemos, por ejemplo, en capítulo de Ezequiel 11, cuando se les pone la taf a la gente y se está siendo sellada y comienza los malajín a matar a la gente y los que solamente los que tenían en la frente marcado, pero no era algo, era visible. Es algo, acuérdense que es el espíritu el que ve estas cosas. Entonces la gente está siendo sellada, no es algo que te van a poner un sello, que te vas a ver aquí, porque verdaderamente la gente ha hecho tantas enseñanzas, realmente cuando lleguemos a la marca de la bestia también vamos a tratar de descifrar todo esto. En fin, tenemos mucho por aprender y poder descifrar esto. Pero bueno, entonces vamos a tratar de descifrar. Primero, ¿por qué 144.000? ¿Ok? Aquí es lo primero que vamos a ver. Y después voy a compartir con ustedes lo que ¿cómo se llama? Las perlas que yo hice, porque traté de buscar en la gematria palabras que tuvieran el 144 y por supuesto no puede haber una palabra que tenga 144.000, ¿ok? Pero sí 144, pero ahora les voy a explicar por qué sí es válido, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Ok, miren esto, mediten en esto, más hermanos, ahí miren.
Venga tu reino, que el reino es el principio, es el gobierno de Elohim. Eso se trata cuando habla de los 144.000. Son de las tribus. Estamos viendo que se trata de las 12 tribus de Israel, ¿ok? Porque el número 12 es el número del gobierno. Son los que pertenecen al gobierno de Elohim. Ahora, si nosotros sabemos que en las escrituras el 1 es igual que el 1000, así como un 10, 1000 años ante tus ojos, entonces el 12 es equivalente también a 12.000. Entonces, por eso vemos, si 12.000 por 12, que son las 12 tribus, nos da esa cantidad de 140. 144.000, ¿ok? En otras palabras, es un número simbólico, es un número simbólico, no son exactos, no defiende que son 144.000, yo no pienso que son exactos, esto es la tipología de los que son sellados, o sea, los que pertenecen al reino. Bueno, si llegan a ser 144.000 los fieles, bueno, la verdad sería bien triste, amados hermanos, porque qué pocos de este tiempo que estamos viviendo, porque miren, amados hermanos, por todos los rincones de la tierra, lo que la tierra está viendo esta restauración. La gente está regresando al Shabbat, a las fiestas. Y sería bien triste que de todo el mundo, la cantidad que están regresando sean solamente 144.000. Porque como ya vimos, no se trata de judíos. No se trata de judíos, se trata de los que van a ser sellados, que van a poder de repente son un número exacto que va a ser solamente de los que no van a sufrir daño. Yo no puedo decirles exactamente, pero a mí me parece que se trata de un número simbólico, que es un número de los que pertenecen al gobierno de Elohim, ¿ok? Porque la verdad es esto, miren, amados, mucha gente de repente va a sufrir las plagas, va a morir en el terremoto, o en decir en lo, cuando ca caigan los meteoritos, mucha gente va a morir. Y no quiere decir que verdaderamente, pues imagínense, solamente los justicia, los justos, los fieles se van a salvar. Yo no pienso así. Entonces, en realidad que nosotros no sabemos. Y tristemente no vivimos en un sitio que podamos estar apartados, que estamos en una comunidad que nos pueda cuidar, como el Eterno cuidó a Israel cuando estuvo en Egipto, ¿ok? Porque imagínense, ellos estuvieron apartados en su zona, ellos no vivían mezclados con nadie. Entonces, por eso a veces sería bueno vivir en una comunidad cerrada de creyentes. Entonces, imagínense. Ok, ahora voy a ir a la parte que les dije, vamos a sentar algunas perlas. ¿Cómo se llama? De un mensaje que yo encontré, busqué palabras en la gematria que tenían los 144, ¿ok? Porque acuérdense que los ceros no se pueden contar, es igual como 1 es 1000, ¿ok? Así que si 1 es igual a 1000, entonces al 1000 quitas los 3 ceros, te quedas con 1, ¿ok? ¿Están entendiendo el concepto que les estoy diciendo? Es lo mismo que pasa, por eso, por ejemplo, el 3, el 3 es igual que el 30 o el 300 o el 40, los 40 años, equivale al 4, siempre el número primario es el que va a tener digamos, la importancia el valor, ¿ok? Así que miren esto, vamos a leer ahora la siguiente para que vean la gematria de lo que yo les puse acá. Se lo voy a ir leyendo porque no lo van a entender un poco acá, pero ahí les he puesto, por ejemplo, palabras en estos versos que tiene la gematria de 144. Una palabra que vamos a leer ahora que es Belakaj en Génesis 3.22, la otra en Deuteronomio 33.27 que es Kedem, la otra en Deuteronomio 13.4, 5 en el hebreo, que dice Ubecoló, y después en Isaías 51.3 dice Keeden, ¿ok? Esas son las palabras que tienen la gematria de 144, ¿ok? Entonces vamos a ver de qué se trata. Eso es lo que vamos a ver. Porque esto es lo que se hace en la hermenéutica hebrea para estudiar las escrituras. ¿Cómo se llama? Es las reglas de primera mención, de media mención, de última mención, ensartar perlas. Eso es la forma de poder descifrar las cosas escondidas que tiene la Torá, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces vamos a ir Génesis 3.22. En la palabra dice Belakaj, vamos a ver lo que dice Génesis 3.22. Y dice. Y dijo Yahweh Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Tome, esa palabra, que tome el árbol de la vida, ¿ok? Dice Belakaj, que tome, ¿ok? Ahí está esa palabra. Ahora, después se lo voy a poner todo junto, pero vamos a leer ahorita las palabras para que vean el contexto. Deuteronomio 33, 27. Devarim 33, 27. 33, 27. Y la palabra dice: Tu refugio es el Elohim de los siglos, bajo el cual se hallan los brazos eternos. De tu presencia, dice, de tu presencia expulsa al enemigo y decreta destruye, destruye. Ok, acá estamos viendo de que es tu refugio es el Dios de los siglos. Ok, él dice los brazos eternos. Kedem, esa es la palabra, Kedem. Kedem significa eternidad. Ok, la vamos a ir a Devarim 13:4.
Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4. Y dice: En pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él servirás, y a él seréis fieles. Su voz, ahí está, es V con lo, escucharás V con lo, ¿ok? A su voz. Y la última que vamos a ir es a Isaías, a Yeshayahu, Isaías 51:3, 51:3, que dice: Ciertamente Yahweh consolará a Sión, consolará a todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso de Yahweh. Allí habrá gozo y alegría, acciones de gracias y voz de melodía. Estamos viendo restauración de Sión. Y acá donde dice, su yermo es un paraíso de Yahweh. ¿Qué Edén? ¿Qué es la palabra Edén? Paraíso. Sabemos que vamos a rezar el paraíso. Entonces ahora miren, amados hermanos, en estos pasajes que hemos leído, ¿okay? Estas palabras, cada una de las palabras en Génesis 3:22, que es tomar el árbol de vida, es la palabra, en la Kaj, tiene la de Mate de 144. En la palabra del Elohim eterno es Kerem, tiene 144. Bekoló, escuchar a su voz, o sea, Bekoló, que es su voz, es 144. Y el paraíso, que Edén, es 144. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ensartando perlas. Ahí está. Ellos serán los que tendrán derecho, o sea, los sellados, quiere decir los 144.000, son los que tendrán derecho al árbol de la vida, los que podrán estar con él por toda la eternidad, porque guardaron sus mandamientos y escucharon su voz y los sirvieron. Por tanto, podrán entrar al Gan Eden. ¿Qué les pareció? Increíble. Por eso les digo, es que, miren, más o menos, la gente no tiene idea lo que son las escrituras. Las escrituras es un tesoro. Y ese tesoro es como un tesoro escondido que hay que escarbar y buscar. Y todo, todo, es un libro, para mí yo lo veo como tridimensional, no sé cómo explicarlo, pero tiene todas estas dimensiones, todas estas cosas profundas, y sobre todo todo tiene que ver con Yeshua, con Mashiach. Porque él dijo. Dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Entonces tenemos que entender, estos son los niveles sot, el nivel sot escondido. Acuérdense que en la hermenéutica está el pardés, que es un jardín. Un pardés es un jardín. Tienes el peshat, el literal, tienes el remes, la pista, tienes el derash, el estudio que puedes hacer, y tienes el sot, el escondido. Y en este, yo pienso que este libro de Apocalipsis está en este cuarto nivel escondido. Así que Yohanan tiene que entender que él no podía hacer sus cartas literal, ni acusar a Roma, ni hablar de Roma. ¿Por qué? Porque lógicamente, imagínense, estaban durante la persecución, que están persiguiendo a los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Ha tenido que hacer todo críptico, ¿cómo se dice? Encriptado, o sea, todo escondido. Solamente los judíos que llegaban a esas cartas es lo que ellos podían entender. Porque está familiarizado con la fiesta, con la sinagoga, con la Torá, con la tradición, con los pensamientos. Entonces, ellos, por eso siempre he dicho, ellos entienden una cosa y nosotros entendemos otra. No que para nosotros no podemos entender, o sea, la palabra nos sirve, nos va a ayudar, pero la idea es, amados hermanos, es no leerla, es estudiarla. Y cuando uno quiere estudiarla, lo único que te interesa es poder ver el significado verdadero, el significado que la gente del primer siglo entendía. No lo que yo puedo entender con mi teología grecorromana o occidental. Quiero entenderlo como la gente del primer siglo que seguían a Yeshua entendía. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en estas clases. Entender ese contexto. Y ya por último les voy a enseñar otro que me pareció también, o sea, me pareció increíble. Es la última ya para terminar, les voy a enseñar algo. Ahí se lo ponen en toda la pantalla. La palabra Emet, amados hermanos, miren, en la gematria, acá estamos hablando de gematria. La Aleph vale 1, la Mem vale 40 y la Taf vale 400. Y como hemos dicho que los ceros no los contamos. Si nosotros leemos o sea, de derecha para izquierda, como se lee el hebreo, la M es 1, la M, el primer número de 44, y la TAF, el primer número es 4. ¿Qué tenemos? 144. 144. ¿Por qué? Porque tienen la verdad de las escrituras. ¿Coincidencia? Yo no creo en coincidencias, sí creo en diosidencias.
En fin, hoy está, ahorita se me va a apagar la computadora porque no la he conectado. En fin, bueno, hasta aquí llegamos a más hermanos. Espero que hayan disfrutado esta clase y yo les quiero hacer un llamado. Por favor, si colaboren ayudando a, a hacer conocidas estas clases, a que más gente las pueda ver, compártala. Muy poca gente comparte los videos y me entristece enormemente. Como igual, poca gente comparte y ayuda también, apoya el ministerio. Les pido su colaboración y que vean este trabajo que estamos haciendo y de verdad que lo hacemos con yo al menos trabajo duro en preparar estas clases con todo mi corazón de poder cumplir lo que el Eterno me ha llamado, que es enseñar. Así que bueno, será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.